Buenas son muy curiosos y bienvenidos una vez más a otro vídeo del canal en el que voy a dedicar este vídeo un poquito a hablaros de las bacterias. Lo que pasa que, haciendo un poco de repaso, creo que ya sí que os había contado en vídeos anteriores de principios de la biología eh, un poco que era la microbiología, cómo se clasifican los organismos en ese árbol filogenético tan bonito. Creo que ya os he contado también en los vídeos de. o os contaré. En los vídeos de eucariotas, de qué diferencias hay entre eucariotas y procariotas para que las tengáis claras, porque el dominio arquea se con, o arqueobacterias se considera que está en medio, que también tiene su propio vídeo personal o aparte, por decirlo así. Eh, también creo que os he ido contando las distintas formas de alimentación que tienen las propias bacterias en los distintos. Eh, en los distintos campos o en las distintas eh, formas de asimilación de la energía. Eh, lo que no tengo muy claro es si os he contado un poquito los microscopios. Sí, que es verdad que sé que os he contado básicamente que la microbiología utiliza principalmente el microscopio para, veces, para ver esos microorganismos. Valga la redundancia, micro significa todo lo que es muy pequeñito. Y eh, bueno, pues contaros un poquito que el micro que, por una de la microscopía es el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visibles los objetos de estudio que por su tamaño estuvieran fuera del rango de la resolución del ojo humano, es decir, de menos de 0,2 eh, milímetros. Y los microscopios que podemos encontrar, pues son el microscopio, por ejemplo, óptico, que es un microscopio que creo que ya os puse por ahí en alguna publicación con fotos. Eh, y para que vieres un poco las partes que tenía y lo más importante de este microscopio principalmente es que se pueden ver, eh, bueno primero que nada suele ser el más utilizado y sobre todo se suelen ver muestras eh, coloreadas o teñidas con colorantes específicos que aumentan ese contraste hacia la luz aunque no se puedan ver en detalle detalle muchas cosas eh, y también a veces se pueden ver sin coloración si no es una tinción específica o de colorantes. También tiene una particularidad y es que se puede ver en campo oscuro con este microscopio y es básicamente eh, cuando se emplea un diafragma condensador que desvía la luz desde el eje óptico. Generando un cono hueco de luz. Esto es básicamente para que. Eh, eh, vamos, básicamente lo que hace el condensador especial es que impide que la luz transmitida ilumine directamente a la muestra. Y se ilumina, por tanto, la muestra desde otros ángulos y eso hace que se forme el cono hueco y el objetivo recibe, por tanto, solo luz dispersada por la muestra. Así deja el fondo oscuro y normalmente eh, la luz es la que atraviesa a los microorganismos y nos permite verlo. Suele ser eh, utilizado en visualización de microorganismos de diámetro muy fino, como las espiroquetas, por ejemplo, o algunas formas móviles o incluso con microorganismos vivos que no necesitan una luz muy intensa porque si no les quema y se morirían, ¿vale? Los microscopios de contraste de fase que también están asociados o que sería otra de las modalidades que se pueden introducir en un microscopio óptico Serían aquellos que aumentan el contraste entre las partes claras y oscuras de las muestras, por lo que permite observar células y tejidos sin necesidad de teñirlos. Eh, tiene distintos índices de refracción, permite ver algunos detalles internos ya también de los microorganismos y eh, es un tipo de microscopía muy utilizada en biología y en medicina para examinar precisamente tejidos vivos sin teñir. Detectan, por ejemplo, endosporas y algunos cuerpos de inclusión, de los cuales ya os comentaré o os habré comentado en los Vídeos de las células eucariotas, no tengo muy claro cuál subiré primero, así que por eso os digo, os lo comentaré o estará ya comentado allí, así que si no, irlo a ver ir para allá. Y la microscopía también de contraste interdeferencial o nomarski, que es cuando dos rayos de luz polarizada, eh, normalmente uno de los rayos atraviesa el objeto y el otro atraviesa... Eh, o sea, sí, uno de ellos atravesa el objeto y el otro eh, lo que hace es retrasar su introducción y pasa a dar como dos reflejos un poco diferentes. Aparte de la microscopía óptica y como digo, las distintas modalidades con las que podemos jugar dentro de ese microscopio, y por eso también es uno de los más utilizados, después aparecen otro tipo de microscopías que creo que tampoco se las había comentado hasta ahora en los principios de la microbiología, que son bastante interesantes. La microscopía de fluorescencia, que se utiliza para la detección de moléculas fluorescentes mediante fluorocromos, que son unas... Moléculas que sirven precisamente que a través de los rayos que les introduzcamos luego emiten una luz y un color en la muestra mediante una longitud de onda. Eh, normalmente la luz que se, les, eh, in, que se les impone es una luz ultravioleta y e incorpora una cámara de luz ultravioleta que también posee diferentes filtros precisamente que permiten esa luz que llegará hasta el fluorocromo para activarlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues algunos fluorocromos típicos que son la naranja de, acridimi, de acridina o el DAPI. El DAPI, por ejemplo, yo lo he usado en prácticas y en cosas así para teñir muy bien los núcleos, ¿vale? Porque tiñe muy bien el ADN. Y eh, se unen a anticuerpos también como la fluoresceína y la umbeliferona, por Dios. Eh, la umbeliferona. La microscopía confocal, por su parte, permite imágenes tridimensionales de la muestra y por eso es bastante utilizada también en investigación. Y lo que hace es que eh, los diagramas confocales, uno antes de la muestra y otro después, son capaces de enfocar la iluminación en un único punto de la muestra. Y esa fuente de luz láser es la que da como fuente luminosa en la que se barre la muestra y da muchas imágenes bidimensionales en distintos clanes. Eh, planos en el ordenador que se interpretan y se generan finalmente como una imagen tridimensional del objeto. Para obtener esas preparaciones al microscopio es necesario teñirlas con distintos eh, fluorescentes y marcarlas con sustancias conjugadas a fluorocromos. Por otra parte. La microscopía electrónica eh, presenta el límite de resolución de un microscopio óptico y viene determinado por la longitud de onda de la luz con la que se ilumina el objeto. Y el límite de resolución puede disminuirse si se emplea una radiación con una menor longitud de onda. Normalmente la longitud de onda de unos de electrones fuertemente acelerados es mucho menor que la de un, la luz visible, es decir, 0,004 nanómetros frente a 800 o 200 nanómetros, lo que mejora, por tanto, el poder de resolución que teníamos anteriormente. Sena, en este caso, con estos microscopios hay que trabajar siempre en el vacío, así que evita desviar la trayectoria de los electrones y ese haz de electrones normalmente es proporcionado por una cámara, por, perdón, por una lámpara de cátodo hueco como fuente de luz y su como fuente de luz y su focalización sobre la superficie de la muestra mediante lentes condensadoras. A su vez tenemos dos tipos de microscopio electrónico. Tenemos el de transmisión, el microscopio electrónico de transmisión o MET, que es el que tiene los electrones atravesando directamente la muestra y son enfocados formando una imagen aumentada. La imagen se recoge en una pantalla fluorescente que posee zinc y fosfato sensible al impacto de los electrones. Se forman imágenes en blanco y negro y eh, suelen tener dos lentes para ampliar la imagen hasta un millón de veces, o sea que es muy, muy bueno. Y por otra parte, eh, la preparación de las muestras para esta microscopía normalmente llevan fijación de leído lavado con buffer y fijación con tetróxido de osmio. Mientras que el microscopio electrónico de barrido, o el MEV, es la muestra eh, que es barrida por una de electrones, y normalmente el microscopio electrónico de barrido se hace incidir. Con un determinado ángulo en un delgado punto de haz de electrones acelerados son una muestra gruesa, opaca a los electrones y generando así una imagen tridimensional. La preparación de estas muestras para microscopía de este tipo de barrido es deshidratar la muestra por desecación de punto crítico, cubrir con película elaboradora de oro o de carbono y montar en un soporte de aluminio. Normalmente también se permite ver las superficies de esta forma celulares y la organización espacial de los componentes tisulares dentro de la célula. Por eso es muy importante. Las tinciones hay varias, hay muchísimas tinciones y normalmente, como digo, sirven para marcar mejor o peor las eh, moléculas. Y hasta aquí por hoy muy curiosos de momento, os voy a contar en el siguiente vídeo cómo son las tinciones porque son muy muy importantes y muy interesantes para que entendáis un poquito más sobre el tema este de la microscopía. Espero que os haya gustado, dejaros un like, suscribiros y un besito muy grande para todos y seguir divulgando y aprendiendo mucho. Chao.